Okay. Well, hello, Fair Grey. How are you? I hope you are okay. Yes, so today is Monday, Friday, Saturday, Sunday. Okay, today is Tuesday, the 5th of May. Bye bye. No, hello. Bye bye. Bye bye, April. Hello, May. Bye bye, April. Hello, May. Okay? The weather forecast. Well, what's the weather like? It's sunny and hot. Acordate que yo estoy grabando a la noche un día antes. Así que ponele vos cómo está mañana, ¿eh? Porque yo estoy grabando un día antes. Sunny and hot, supongo. Mirate el weather forecast. Okay? And chequea. Hasta ahora tienen que estar hechas. Activity book pages 34, 35, exercise 1. 36 and 37. Hasta ahí, Maxi, que vos me preguntaste, tiene que estar hecho esto. Esto sale en la foto pizarra. ¿A qué me refiero? Porque por ahí te perdiste un poquitito, ¿sí? Ok. Wait a minute. Tenemos la foto pizarra, que es esto que está proyectado. Ustedes siempre tienen un video. Yes, you have the video. You have the photo pizarra. Yes. Okay, today comparative questions. Hoy vamos a practicar comparative questions. Superlative questions. Estamos reforzando toda la parte de comparativos, superlativos. Por eso siempre en la primera parte de la clase está habiendo comparativos, superlativos, pero hoy con questions, con preguntas. Vocabulary, picture description, vocabulary, at the top, at the bottom, at the top, at the bottom, yes, okay, here. At the bottom, yes, above, yes, okay, esto vamos ahí. At the top, at the bottom, above, yes, below, look down, yes, ok. Y yo quiero esto de las pictures, ¿sí? Te voy a mandar la picture, voy a ver el picture, up the top, espera que lo corrijo esto, porque, ¿sí? At the top, ¿sí? At the bottom, yes. Perfecto. En la parte inferior. Muy bien. Después tenemos on the right, on the left, a la derecha. Ya te vas a fijar ahora a la derecha, que no quiero que se me vaya esto, a la izquierda. Ok, at the top. Arriba, at the bottom, yes, okay, on the right, yes, 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 on the left, in the background, sí, en la parte de atrás, yes, in the background, yes. Sí, tenés in the background. Bueno, me sale la después. Y después tenemos in the foreground. Ok, bueno, yo después te corrijo bien esto. ¿Sí? ¿Ok? Y después tenemos las today pages, que son las páginas que trabajamos en clase. Por eso dice páginas que trabajamos en clase, a la par de la videoclase, y la tarea que tenés que hacer del activity book. ¿Está? Yes, all right. Por una parte esto. Yes, tenemos at the top. Te pongo en rojo. At the bottom. On the right y on the left.
ya vas a ver la nueva explicación de cómo describimos las pictures. Yes, in the background. In the background. Pero ahora más vas a describir las pictures usando esta, la parte de atrás. Ajá. Ok, in the foreground. All right, in the back, en la parte de atrás. Yo te la corrijo después. Y vos me la mandas así. ¿Ves? Ok. Bien, bien, bien. Ok, eso sería la foto pizarra. Ok, so pay attention now. Yes, let's check. Vamos a chequear estas páginas. Acuérdate que la primera parte de la clase sería, ¿qué cosa? Activity book checking. Pages 34, 35, 36 and 37. Y hoy me tenés que entregar, a la hora de entrada de tu clase, el leaflet. ¿Sí? ¿Ok? El que te había enseñado la clase pasada. ¿Está? Bueno, vamos a la corrección. All right. Apagamos un ratito esto. Yes, all right. 34, put a tick if it is okay. Put a cross if it is wrong. Okay? Yes, yes, teacher. Good. Are you ready? Okay. Okay, McCain. Good, good, good. Good, good, good. Yes. Wait a minute. Bien. Okay. Acordate que lo de la fotopizarra tiene que estar copiado en tu cuaderno o impreso. El que quiere imprimir, el que le gustan los cuadritos con colores y todo eso, y el que no tiene para imprimir, lo tiene que copiar porque es lo que se copia en la pizarra, ¿sí? Okay. Good. Perfect. There we are. All right. Thank you for waiting. Good. 38, 34, 35, 36 and 37, 34, yes, okay, 34, 35, 36 and 37, are you there? 34, yes, 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 wait a minute, la ficha tiene todas sus cositas acá, 36, 36, and 37. Perfect. Put a tick or a cross. Good. Are you ready? Well, so, number one, Bea. Yes. Number two, alligator. Yes, okay. Acuérdate que tenés crocodile y tenés alligator también, ¿eh? Okay, alligator. Siempre tenemos el yacaré, que tiene, creo, la cola más chica, y el crocodile tiene la cola más larga. Y es, fíjate, eso, chequealo, por favor, pero sé que es así, ¿eh? Ok, number four, turtle. Number five, panther. Panther, yes, ok, la pantera, qué linda que es, ¿eh? It's black, yes, ok. Number two, are you there? Two, turtle. Three, wolf. ¿Qué es un wolf? Yes, well done, un lobo. Yes, four, panther.
And number 5, alligator. Yes. Number 3, are you there? Exercise 3. 2, Arizona. 3, a kilometer. 4, highest. 5, bear. And 6, boat. 6, boat. Okay? Yes, page 35, exercise 1. 35, exercise 1. 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Turn right. Go straight ahead. Seguir derecho. Go straight ahead. Acuérdate que sabía go ahead. Go straight ahead. Y cabello lacio se dice straight hair. Así como se escribe ahí. Yes. Across. Go across. Tenés que cruzar todo el parque. Go across the shop to the park. Yes. Okay. Go across. Go from the road. Yes, go, perdón, number 5, go across. Digo no, a ver, 2, right? 3, straight. 4, across. 5, from, eso, ahí está. Go from the shop to the park. Acuérdate que es así, ¿eh? From, desde un lugar, to. Acuérdate cuando hacíamos en second grade. How can I get from the station to the shop? Desde la estación al shop. Ok. Along, y el último, go along, along the road, yes, a lo largo. For example, do you walk along the riverside? Do you walk along the riverside? Along, recorres todo el sendero, okay, good, a lo largo, yes, okay. Well, let's go to page 36, page 36, okay, number 1, 2, C. 2, C, can't move. 3, C, song. Yes? Good. No, 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 3. Okay, so you have 1, ta, 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 2, can't move, está bien. 3, emergency, emergency signal. Yes? Okay, 4. Ah, no, no, no. Atención, ya estaba la teacher. Acá teníamos que hacer un circulito al que no corresponde. Por eso no me cerraba lo que yo estaba leyendo. Ok, 2, sí. Can move. Tired, can swim. Yes, the odd one out. Look and read circle, the odd one out. Yes, la que no va en el grupo. 3, sí. Song. Song no pega ni con cola. Yes. 4. A. City. Hills and mountains. Está bien. Y number 5. London. Yes. Arizona y Phoenix están bien porque tienen esa clase de buildings y colinitas. Yes. Mountains. Ok. Number 2. Yes. 2. True. 3, false. 4, false. 5, true. 6, false. Okay? Number 3, looks arm. Is hurt. ¿Qué le pasaba cuando está herido? Looks arm. El brazo de Luke. The helicopter takes Luke to the hospital. ¿Y qué pasa? The helicopter takes him to the hospital. Okay? Good. Yeah. Good. So bye-bye the correction. Yes, but first of all, I want you to go to page 35. Ya que estamos ahí, vamos a la página 35. Yes, 35. Put the dates. We are going to do the listening. Muy bien. ¿Ya te diste cuenta que vamos a hacer ese listening? Yes, okay. Good. Unit 3. Page 35. Ahora, por esto.
un ratito. Page 35 from the activity book. Vamos a hacer el listening. All right? We are going to do the listening. Right? Yes? So we have, excuse me, can I tell you the way to the supermarket? Can I tell you the way to there, please? Can you tell me, perdón, excuse me, can you tell me the way? Es otra manera de preguntar. ¿Se acuerdan que el año pasado habíamos aprendido how can I get to the supermarket? Now you have another way. Ahora tenéis otra forma de preguntar. Excuse me, can you tell me the way to the supermarket? Can you tell me the way to the supermarket? Esto ya lo vimos la clase pasada, pero te lo repito de vuelta. Yes, okay. Excuse me, can you tell me the way to the... Y acá el lugar que querés ir. Yes, y ahí le gritas. Yes, sure. Yo te voy a contestar, sure. ¿Qué quiere decir sure? Por supuesto. Y ahí te dicto todo lo que vos querés saber de cómo llegar. How to get a ese lugar. ¿Ok? Bueno, primero léete. Sure, go across river. No me pronuncies river, por favor. ¿Eh? No es river. Río es river. Como River Plate. Street and turn. Si viene la palabra turn, vos tenés que estar atento. You have to pay attention because the word, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser la palabra que va a venir? ¿O right o left? Yes. Turn right into. Dobla en que. Ahí va a venir el nombre de una calle. Acá tenés River Street. You are here. ¿Vieron dónde estás? You are here. Siempre en un mapa te muestra. Los mapas son muy importantes. You are here, te muestra con rojo dónde estás, for street, island, street, no pronuncies island, 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 repetition, island, street, for street and lake street, ok, turn, ahí va a haber una calle, yes, next turn, otra vez right or left, the playground and go across, island street, the supermarket is on your, y qué va a estar, on your left or on your right. Los mapas son muy importantes, chicos, Cuando yo estuve en el curso, me hicieron hacer una actividad que me dieron en el curso cuando fui a London, que vos me ves ahí en las fotos. Ay, pero qué tal. Bueno, aunque no lo creas, me hicieron hacer una actividad que me dieron un mapita, un map, y yo tenía que salir a entrevistar, llegar a los different places. Yo no conocía nada de ese lugar. Entonces yo tenía que ir a los different parts of in the map que tenía marcado con un circle y entrevistar a las diferentes personas. Una que trabajaba en un market, otro que trabajaba near the river y así. Y casi me vuelvo loca porque decía, ay, ¿cómo voy a manejar este mapa? I hate map, odio los mapas, no sé cómo va, si acá estoy acá, pero en realidad me tengo que ir y hay muchos lugares. Bueno, los mapas te reciben. Ese día encima fue la primera vez que yo vi nieve, snow, y estaba nevando en Norwich, en England, que queda en Inglaterra, y yo estaba tan preocupada por ese map, ¿sí? Que siempre yo tenía, ay no, no, odio los mapas, I don't like maps, pero desde ese día en entonces me encantan los mapas, miro los mapas y sé que es muy importante saber guiarse en un mapa cuando vas de holidays, de vacaciones, ¿sí? Cuando te tenés que guiar en un lugar. Así que todo sirve. Maps are very important. ¿Estás listo? Bueno, eso era, by the way, te contaba unas cositas para que sepas que los mapas son muy, muy importantes. ¿Ok? Pero a veces parece abrumador porque tenés tantas calles, tantos estos, pero they are very important. ¿Ok? Y esto es uno de los tópicos muy, muy interesantes cuando te vas de viaje. Porque te van a, vos vas a preguntar, where is the, how can I get to tal lugar? ¿Sí? Para ir al supermarket, a una farmacia. Yes, okay, the city center, the park, okay, good. Listen and write. Draw on the map. Boarding 15. Listen and write. Then draw on the map. Primero, write, Excuse me, can you tell me the way to the ice supermarket, please? Sure. Go across River Street and turn left. Then turn right into Forest Street and go straight ahead. Next, turn right at the playground and go across Island Street. The ice supermarket is on your right. Okay, thank you.
okay? Well, if you want to listen again, I want you to listen again and then listen to the answers, okay? So we have number two, are you there? Yes? Left, turn left, then turn right into Forest. Acordate que tenías que doblar en Forest Street. And then it says, go straight ahead, go straight ahead. Next, turn right at the playground. Turn right at the playground. Yes. The ice supermarket is on your right. Una vez que completaste esto, hace cómo viene la línea. Estás aquí. Yes, okay. Dice, go across River Street. Cruza River Street. Ya cruzaste, ¿no? Yes. Okay. And turn. ¿Dónde te decías que dobles? Turn left. Dobla a tu izquierda. Yes, okay. And turn Forest Street. Agarra la calle Forest. Go turn right into Forest. Dobla a la derecha. And go straight ahead. ¿Hasta qué lugar teníamos que ir? At the playground. ¿Estamos ahí? Sí, muy bien, estamos viniendo bien. At the playground. Yes, okay. Y después dice, and go across Island Street. Cruza la calle, go across Island Street. The ice supermarket is on your right. Está a tu derecha y doblas, fíjate a tu derecha y ahí va a estar. ¿Vieron que llegaron que hay unos hielitos? ¿Sí? Doblas a la derecha y ahí está. Es importante saber llegar. Así que marca la ruta, por favor, acá. Now, very quickly, we have to go to... Ahora cerrar todo. Clear the table. Ya tenemos listo esto. Clear the table. Ok, clear the table. All right, clear the table. Good. Well, so I want you to pay attention. Yes. Did you clear the table? ¿Ya está la mesa? Sin nada, arriba. Pay attention. A ver, antes que vaya a la projection, yes, pay attention. Decime, adjetivo sobre Formosa. Small. ¿Qué más? Ajá, dame uno largo, un adjetivo largo. Beautiful. Acordate que estamos dividiendo, ve, beautiful, me comí una U. Acordate que estamos viendo los, ¿qué? Los adjetivos, los estamos dividiendo en cortos o largos. Short o long, ¿ok? Bueno, yo voy a hacer una pregunta. Acordate, primero vamos a armar. Si quiero hacer un comparativo, muy bien, muy bien. Smaller than, más pequeña que. Voy a comparar. Voy a hacer un superlativo. The smallest, acordate. La más pequeña, the smallest. Acordate que va el de, le agrego est. Estoy haciendo la más pequeña que voy a comparar. ¿Cuándo es un adjetivo largo? Muy bien. More beautiful. Beautiful than. No te olvides el than, porque esto dice más linda que. Y la más linda, the most beautiful. Muy bien. ¿Ok? Good. Una cosa, yo te voy a decir hoy los mistakes, del video que me mandaste.
Y la clase que viene te voy a decir los mistakes del leaflet, porque hoy a la noche yo me pongo a corregir las sentences. Así que lo que te voy a decir hoy van a ser los mistakes del vídeo. Pero primero voy a dar la clase, después voy a dar los mistakes del vídeo. ¿Está? ¿Ok? Que tengo todo ahí, son los mistakes que te anoté. Por favor, lee los comentarios, porque estos mistakes que tengo acá son los mismos que te escribí a vos allá. Aldana, Toby, Valentina, Agustina, Nahuel, Nayara y Pilar. Son la gente que entregó, acá tengo sus mistakes, son los mismos mistakes que te corregí ahí. Entonces, eso quiero que tengas en cuenta, que mires lo que te corrija y que me ponga, ok, teacher, entendí todo. Y siempre yo en la clase que viene, en la siguiente, voy a analizar esos errores y voy a ir nombrando, por si no entendiste lo que te anoté ahí. O sea que no va a haber dudas, porque yo te voy a dar para que lo veas ahí y te lo voy a nombrar en la clase por si no te quedó claro. ¿Te queda claro ahora? Yes. Do you understand? Yes, teacher. Good. Así que no hay excusas para no entender. Acá se puede entender todo re mega archi bien, porque está todo fríamente calculado. More beautiful than and the most beautiful. Ok. Comparative. Is Formosa. Is Formosa smaller than Resistencia? Is Formosa smaller than Resistencia? Acuérdate que en la clase pasada decíamos Formosa is smaller than Resistencia. Ahora decimos, en pregunta, is Formosa smaller than Resistencia? Yes, it is. No, it isn't. Yes? Es un comparativo. Comparamos Formosa y Resistencia. Ahora te digo otra. Is Formosa the smallest city in Argentina? ¿Notas la diferencia? Yo te digo, ¿es Formosa la más pequeña? ¿Sí? La ciudad más pequeña en Argentina. ¿Ok? Is it clear? Vamos a otro. Ahora con uno. Siempre te voy a hacer con uno corto o con uno largo. Uno corto arma siempre un comparativo y arma siempre el superlativo. Acordate que en los superlativos no te olvides el de. Adelante. Y si es corto, le agregas est. En los comparativos largos no te olvides el more than. Y en los cortos no te olvides el more than. En los largos, perdón. The most beautiful. Y en los, largos de superlativos no te olvides de ponerle the most. El más grande. El más pequeño. ¿Sí? El más lindo. Perdón. Grande y pequeño son cortitos. Is Formosa more beautiful than Resistencia? Is Formosa the most beautiful city in Argentina? ¿Te das cuenta? Listo. Ahora vamos a las projections, ¿ok? Que prepara la teacher. Las teachers preparamos, ¿sí? Todos los cuadritos que preparamos con la teacher Nicole para que tu clase tenga un montón de cosas. ¿Sabes qué? Hacé esto en casa. Empezá a comparar a tu tía, a tu abuelo, a tu tío, a tu vecino. Empezá a comparar tu habitación. Empezá a buscar adjetivos. Escribite adjetivos. A ver, ahora te muestro y vas a saber qué estoy queriendo que hagas. Acordate que inglés está en todas partes y tenemos que buscar la forma más copada de hacer, ¿sí? De llevar a la realidad esto, ¿ok? Te voy a mostrar una bedroom y te voy a mostrar varios adjetivos. Te voy a mostrar ahora adjetivos cortos con comparatives y superlatives. Are you ready? ¿Estás listo? Bueno. Clear the table. No tiene que haber nada en esa mesa, ¿eh? Nada que me... Ok. El adjetivo que voy a usar es clean. This is a bedroom. Ok. This is a bedroom. ¿Lo ve bien por ahí? Sí. Yo creo que está bien. Súper perfecto. Chequeamos, por favor. ¿Sí? Muy bien. El camarógrafo nos acompaña. Tenemos clean. ¿Yes? Y tenemos el comparative, cleaner than, y tenemos el superlative de cleanest. ¿Viste? Agregué R, agregué EST con D. Acá no te tienes que olvidar la R, si es corto, than, corto, de cleanest, agregas EST. Tengo dirty, que es sucio, the opposite of clean. Tengo dirtier than, fíjate que termina en Y y va a pasar a I latina, IR, the dirtiest, el más sucio. ¿Ok? Is your room cleaner than my room? Yes, it is or no, it isn't. ¿Está? Is your mommy's room, is your mother's room cleaner than your room? Is your grandmother's room cleaner than your room?
Viste que ya comparé mi habitación con la tuya, la de tu mamá con la tuya, la de tu mamá con la mía. ¿Está? ¿Te das cuenta? Ahora voy al superlativo. Is your room the cleanest in the world? Is your room the cleanest in your house? Is your room the cleanest in your family? Is it clear? Yes. Comparaste mi habitación con la tuya, pero ahora decimos si es la más limpia de la familia, del mundo, de tu casa. Is it clear? Bertie. Are you ready? Bertie, vamos. Clean. Cleaner than. The cleanest. Dirty. No dirty, eh? Dirty. Repeat. Dirty. Dirtier than. The dirtiest. Oh, qué asco. Yes, okay. Are you ready? Yes. My room is dirtier than your room. Yes, es más sucia que la tuya. Your room is dirtier than your mother's room. Ahora la más sucia. This room is the dirtiest in the city. This room is the dirtiest. La más sucia. Acordate, adjetivos cortos. En este caso, todos son cortos. Formamos comparative y formamos superlative. ¿Está? Listo. Me voy a otra cosa, mariposa. Ay, very beautiful, yes. Miren, qué churrasco que apareció. I like this. Este es muy famoso, ¿eh? Ok, good. Ay, qué lindas chicas hay acá. Atención, ¿qué tenemos acá? Tall, ¿sí? Con el adjetivo tall. Yo uso algunos. Vos podés usar short, tall, fat, ¿ok? Taller than, comparamos. The tallest, decimos el más alto. Y tenemos adjetivos largos, por ejemplo, popular, more popular than, the most popular, adjetivos largos, porque no podemos decir the popularest, es the most popular, ¿ok? Y la teacher me puso otro que le pedí, otros adjetivos como beautiful, intelligent. Vamos a preguntas, dale. No sé los nombres de estos actores, pero sé que son famosos. Vamos a ponerles acá a este Peter Parker. Y a este vamos a ponerle David. ¿Ok? Good. David, Tom, Martin. Vos ponés el nombre que quieras. ¿Yes? ¿Ok? Y a este vamos a ponerle Michael. No, no tiene Michael. Tiene cara de Paul. Este. ¿Ok? Good. Bueno, Peter is taller than David. Eso sería una oración afirmativa. Ahora quiero que me hagas una question. Is Peter taller than David? Is Peter taller than David? Ahora quiero que me digas Paul. Si Paul es el más alto, is Paul the tallest? Repeat. Is Paul the tallest? Is your daddy the tallest in the family? Is your mom the tallest in the family? Yes, she is. No, she isn't. Are you the tallest in the family? Are you the tallest in the family? Yes, I am. No, I am not. ¿Claro? Está re claro. Me encanta este tema a mí. Me encanta. Dale, vamos a lo largo ahora. Acá puedes preguntar, is Peter fatter? Fatter, acuérdate que tenés fat. Y vas a hacer así. Atención acá. Vocal. Consonante. ¿Qué viene ahora? Duplico la consonante. ¿Yes? ¿Ok? Vocal. Consonante, duplico la consonante, por si te dormiste ahí, ¿eh? Ok. Fata. ¿Ves? ¿Eh? Que no se me duerma ni el camarógrafo acá, ¿eh? Ok. Good. Well, is Peter fatter than David? Is David fatter than Peter? Vos puedes jugar con eso. Una vez que te sale a armar esto, ya te sale todo. Dale, metele onda, vamos, come on. Hurry up. Is Paul the tallest? Is Paul the fattest? ¿Ves? Que yo juego con armar esto. Is Paul the fattest? Listo. Son adjetivos cortos. Ya, chao. Chao, adjetivos cortos. Bye, bye. Bye, bye, Paul. Bye, bye, David. Bye, bye. No sé cómo se llamaba ese. Ok.
Good. Well, tenemos a Meg. Meg. Tenemos a Nicole. Nicole Kidman. Y esto no me acuerdo quién es, pero vamos a ponerle Mary. Yes? Ok. Entonces vamos a los adjetivos largos. Is, yo puedo decir, Mary is the most popular. Mary is the most popular. Yes? Voy a comparar ahora. Nicole Kidman, no. Meg es más popular. Meg is more popular than Nicole. Meg is more popular than Nicole. Yes? Ok. Is more popular than. Comparé a las dos. Ahora voy a decir, is Meg, pregunta, is Meg more popular than Nicole? Is Meg more popular than Nicole? Yes, she is. No, she isn't. Okay, is it clear? And then you have this. Who is the most popular? Acordate, puedes hacer una pregunta con who también. Who is? ¿Quién es? Who is the most popular in your classroom? ¿Hay alguien que es muy popular ahí de las chicas o de los chicos? Who is the most popular? Who is the tallest in your class? Who is the most popular? Who is the tallest? Who is the shortest? ¿Quién es el más flaco, el más delgado? ¿Sí? Después vamos a hacer una encuesta, ¿sí?, sobre los chicos de nuestra clase de inglés y vamos a preguntar, who is the shortest? Who is the most popular? Who is the tallest? Who is the thinnest? Mirá, el más delgado. Acordate, tenés thin y vas a decir thinnest. Vocal, consonante, duplico la consonante. The thinnest, el más thinner than, ¿está? Acordate que tenés que saber armar esto. Una vez que ya te sabes armar con todo lo que te estoy dando, encima tenés el video en tu casa, lo puedes ver hasta en sueños, in your dreams, ¿ok? Is Meg the most popular? Is Nicole the most popular? Vamos con beautiful. Is Nicole the most beautiful? Is Meg the most intelligent? Is Teacher Ruth the most beautiful? Yes, okay, good. Atende, ya está. Is Nicole more beautiful than Meg? Is Meg more intelligent than? Eso no te tenés que olvidar. Cuando armas un comparative, more than, si es largo. Y superlativo, the most. Y el adjetivo. Si es cortito, le agregas er más el than, ¿ok? Y si quieres hacer un superlativo con un cortito, le pones the tallest. Agregas es. Acordate lo de duplico la consonante y listo. Genial. Shall we go very quickly? ¿Te quedó claro esto? Yes? Bueno. Ah, is pizza the most delicious food? Te quiero decir, ¿cómo es que se llama? Toby. Me preguntaste cómo es una comida que no tiene gusto. Inedible. Inedible es cuando es asquerosa. ¿Yes? Atendé. Cuando es asquerosa. ¿Yes? Inedible, que no se puede ni comer. Pero me parece, inedible, pero me parece que lo que vos apuntabas era a otro adjetivo que era tasteless, sin sabor. Tasteless, sin sabor. Taste es sabor y probar también y saborear. O sea que taste solo funciona como verbo y también puede ser probar. Tasteless. Para todos los otros que necesitan estas palabritas, estos adjetivos. Yes? Ok. Good. Let's go very quickly to pages 42, 43, 44, 45 and 46 from the classbook. Páginas que hacemos en clase. Muy bien. Rapidito la fecha. Come on. Quickly. 42, 43, ta ta ta, tan tan ta. Are you there? Okay. Good, 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 good. Yes, 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 yes. Vamos por aquí. Are you there? Good. Well, y ahí vamos a ir al ejercicio 2. Are you there? Exercise 2. What's the most delicious food in your house? De las que cocina tu mamá. Ah, ready bill. O lo que cocina tu papá, depende. Yes, okay, good. Completamos. Tenemos interesting, repetition,
dangerous, difficult, exciting, delicious, boring. What is the most boring subject for you? The most boring subject? Literature? English? Math? History? What is the most boring? Aburrido. Yes, the most difficult? The most dangerous teacher? ¿Hay alguna teacher que sea peligrosa? Okay. The most interesting book? Which is the most interesting book you have read? Ah, muy bien, mujercita. Wow. Yes, well done. Stephen King. Ah, you are reading Stephen King. He's the most interesting writer. Ojo que escribe de terror, eh? Horror stories, okay? Good. Are you ready? Number one. Complete, please. From 1 to 5. Acordate, now is the time that you pause the video and then play it again to listen to the answer. Pausa el video porque yo sigo dictando. Vos pausalo, hace la actividad. Yes? Okay. Acordate que si tenés dos cosas para comparar, vas a usar un comparativo. Y si tenés que decir el más lindo, el más, un superlativo. ¿Ok? Dale. Are you ready? Muy bien. Fíjate, en este caso, todos los adjetivos son adjetivos largos. Entonces vas a formar the most si necesitas un superlativo. Y vas a formar, si estás comparando dos cosas, vas a formar more than. More, acá va a ir tu adjetivo. Acá va a ir tu adjetivo. Atención. Primero lee la frase. Read the sentence first. ¿Ok? Dale. Ready, steady, go. The most delicious. Y ahí ya tenías unas pistas porque estaba el de adelante. Entonces. The most delicious. Watching TV y riding a bike. Y tenés otra pista. Ya tenía Dan la frase. Entonces. Te está dando la pista que tenés que usar un comparativo. Te está dando la pista que tenés que usar un superlativo. Atención. Look. Is watching TV more exciting, excitante, than riding a bike? 3. What's the most interesting or boring book you've got? What's the most interesting or boring film? Is swimming in the sea more dangerous than? Ahí tenías otra pista, ya estaba el Dan. Is English more difficult than math? Listo. Okay, so let's go very quickly to page 43. We are going to do exercise 1. Listen and match. Listen and match. Are you ready? Unit 3, recording 19. Listen. Okay, so we have Mary, Charlie, Ben, and Jane, and we have numbers 1, 2, 3, 4. Atención a las actividades que está haciendo cada uno. Yes, okay. Good. Match. So we're going to go to the listening. Tune and match. Okay, match. The names with the people Look, who are doing the activity. Here's a picture from our holiday in Spain. Mary, wow, Charlotte, that looks Ben beautiful. And Jane. Who's that? Oh, the boy with the sandwiches. Yes, that boy. Is he part of your family? Yes, he is. That's my cousin Charlie. He's 15. Charlie. And he makes the most delicious sandwiches in the world. He makes the most delicious sandwiches. Attention, number 2. And who's the boy climbing a tree? That's my little brother, Ben. He loves climbing trees. Sometimes he even eats his food in the tree. And who's that? You mean the girl in the canoe? Yes. That's my sister, Mary. She goes canoeing every morning. It's a beautiful river. Wow, look at all those drinks. That's a lot of lemonade. Yes, that's my other sister, Jane. She's helping Charlie with the lunch. It doesn't look like a boring holiday. Oh no,
It's the most exciting holiday in my life. The most exciting holiday in my life. Which is the most exciting holiday in your life? ¿Tenés alguna? Yes, I hope yes. Okay. Good. So, acordate, en este ejercicio vos tenés que agarrar ideas. It doesn't matter if you don't understand all the listening. Pero a ver, ¿escuchaste sandwiches? ¿No escuchaste todo make sandwiches? Bueno, ya te da la pauta que el número 2, yes, is Charlie. 1, ¿escuchaste canoeing? Yes, canoeing. Mary. ¿Escuchaste climbing trees? Is Ben. ¿Escuchaste drinks? Yes, is Jane. Is it clear? Entonces, no importa si no entendés todo el listening, but main words, yes, main words. Acordate, trata de agarrar algunas ideas de eso, okay? Well, so very quickly, let's go to page 44, page 44, vamos tercer grado, come on, third grade, yes. Acordate siempre, hacer todas las tareas el día que tenés inglés, ¿sí? Todas las que van con las video clases. Y después organizate para hacer el activity. Entonces, si hoy te mando páginas del activity, ¿para qué? Para el día jueves, tu activity tiene que estar terminado en las paginitas que vamos a chequear, ¿ok? Pay attention, tenete todo listo las cosas del activity, ¿yes? Y las páginas que voy haciendo con la clase, vas haciendo con la video clase, ¿ok? Good. Let's go to pages 44 and 45. Come on. How many food and drink can you say? De todas estas, ¿qué comidas puedes decir? Un montón. Coke, Fanta, yes, Pepsi, lemonade, orange juice, okay? Good, yes, all right. Atende. Vamos a read and say. Read and say. Acordate, tenemos up and down. Up and down. Up and down. Arriba y abajo. At the top, aquí, at the bottom. At the top, at the bottom. Arriba, sí, y abajo. Yes. Pero en la primera tenés look, look up, look down. Look up, look down. Yes. Después tenés at the top, at the bottom. Y después tenés above, mira. Yes, arriba y abajo. Above and below. Above and below. Okay, let's repeat. Vamos a repetir. Come on. Wait a minute. Natural science. Can plants grow in water? Atomic learning, boss learning class, language booster. Social science. What was town transport like? What? Wait. Language booster 3. Recording 1. Listen and read. Say the words. 1. I get dressed. Oh no, I'm sorry. Wait, 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 wait. Language booster 1. Recording 1. Read and say. Okay.
Ready? Then listen and number. One. Look down. Look down. Ponemos a uno ahí. Two. El cuadrito. One. The cupcake is on the top shelf. On the top. Three. Look up. Four. Three. Look up. The crisps are above the cereal. Five. The crisps are below the... Four. The crisps are above the cereal. The crisps are above the cereal. Three. Vamos al four. Five. The crisps are below the cereal. The crisps are below the cereal. Six. Abajo y arriba. The cupcake is on the bottom shelf. On the bottom shelf. Yes, on the bottom shelf. Okay? On the bottom shelf. Yes. On the top shelf. Okay? Repetition. Language booster one. Recording one. Read and say. Then listen and number. Check, please. One. One. Look down. Look down. Two. Two. The cupcake is on the top shelf. On the top shelf. Three. Look up. Three. Four. Look up. The crisps are above the cereal. Five. The crisps are below the cereal. Okay. Six. The cupcake is on the bottom shelf. Okay, so we have one, three, 3A, 2C, 6D, 4E, 5F. Okay, good. O sea que tenemos on the bottom shelf y on the top shelf. En el estante de arriba y de abajo. Pero atención porque hoy te voy a mostrar otra cosa que vamos a buscar, que vamos a usar con at the top y at the bottom, ¿ok? Good. Para describir pictures, ¿ok? Ya te vas a enterar porque la teacher te preparó todo. Ok, bueno, rapidito, listen and match. Ahora sí, listen and match. Con lo que tenemos arriba, acordate las cosas que te expliqué, ¿yes? On, at the bottom shelf, at the top shelf, up, down, above y below. Language booster 1. Recording 2. Unimos, listen, por favor, and match. Match. Excuse me. Can you tell me where the cupcakes are, please? Okay, cupcakes, lemonade, a bottle of lemonade, a packet of crisps, yes, okay? Yes, look up, they're on the top shelf, they're above the chocolate. Oh, yes, thank you. And where are this? Look up, they're on the top shelf. They're above the chocolate. On the top shelf. ¿Qué te vas a mirar? ¿El chip, el shelf, el estante que está on the top or on the bottom? Muy bien, top. Y después te dijo otra cosa. Above the chocolate. Arriba del chocolate. Atención, entonces, las cupcakes van a ir next to the eggs. Oh, yes. Thank you. Number two. And where are the crisps? The crisps. Look down. There are the bottom. Billy, crisps. Crisps. Papas fritas deshidratadas, yes? Papas fritas. Tin shelf. They're below the eggs. Crisps. And where are the crisps? Look down. Look down. There are the bottom shelf. Bottom shelf. They're below the eggs. Below. And here. Where's the lemonade? The lemonade is on... Below. Eggs, abajo de los S. Two. Three. Lemonade now. The bottom shelf, two. Below the box of cereal is on the bottom. The lemonade is on the bottom shelf, two. Bottom shelf? Below the box of cereal. Below the box of cereal. Thanks for your help. Entonces,
Estos datos nos van a servir para dónde está tal cosa, para ser más preciso. To be more precise. Yes? Okay. Look down. Where are the cupcakes? Okay. Look down. Ya te dije una cosa. On the bottom shelf. Below the cupcakes. Below the bread. Por ejemplo. Yes? Entonces ya te dije que mires arriba, que está en el estante de arriba, que están debajo de las tal cosa, de las crisps, de lo que sea. Para eso sirve esto. Let's go very quickly to page 46. Listen and complete. Ready? Nos toca todo listening ahora, ¿eh? Language Booster 1. Recording 3. Listen. Complete the answers. Hi, Lily. It's Jack here. Where are you? Hi, Jack. Si te dice, where are you? ¿A qué tienes que estar preparado que vas a escuchar? ¿A un nombre de una persona? The name of a person? No. A color? No. A name of a place. Supermarket, train station, church, cathedral. I'm at the supermarket. Oh, who are you with? I'm with my mum. What are you doing there? We're buying cupcakes and crisps and lemonade. Yum! Why are you buying cupcakes? Because it's my birthday party tomorrow. Do you want to come? Okay, dos cosas. Where is she? At the supermarket. Why? Because. Why? Because. Acuérdate que tenés una pregunta con why. ¿Por qué? Because. Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? Because I'm very sad. Do you understand? Why are you very happy? Because today is my birthday. Is it clear? Why and because. Good. Entonces, it's my birthday party. Vamos al ejercicio 2. Listen and put the letters. Las letritas, por favor. A, B, C, D or E. Okay. Where are you? Vas a esperar un lugar. Who are you with? With your mother, with your sister, with your friends. ¿Con quién estás? Acordate, who are you with? Con ese with que va al final, es con quién estás. What are you doing? I'm cooking, I'm drinking, I'm walking. ¿Qué estás haciendo? Why are you buying? ¿Por qué compras eso? Vas a esperar, siempre que te preguntan con why, vas a esperar una respuesta con because. No because, because. When is the party? Y vas a esperar una fecha. Ready? Steady, go. Match. Language Booster 1. Recording 4. Circle the question words. Match the questions to the answers. Listen again and check. Hi, Lily. It's Jack here. Where are you? Hi, Jack. I'm at the supermarket. Vamos a unir con el supermarket. Supermarket. Con el C. Muy bien, C. Oh! Who are you with? Who are you with? I'm with my mum. With my mum. Unite con la mamá. A. What are you doing there? What are you doing? Espérate una actividad. We're buying cupcakes and crisps and lemonade. We are buying cupcakes and crisps and lemonade. Yes? Yum! Why are you buying cupcakes? Why? Una pregunta con why. Te vas a esperar una respuesta con because. Because it's my birthday party tomorrow. Y vas a unir con el E porque hay una birthday party. Happy birthday to you. Do you want to come? I'd love to. Espérate una fecha ahora porque dice when. Tell me cuándo volverás. Tell me cuándo. When. Cuándo, yes? Acordate, when. When is the party? It's at 2:00. Brilliant. See you tomorrow then. Y te dice cuándo y ahí qué. Te da una horita. Okay, good. Now listen and repeat. Repetimos lo de abajo. Come on, ready, steady, go. Dale. No te duermas. Language Booster 1. Recording 5. Listen and repeat. What is it? What is it? No dice, what is it? What is Where it? Where are you? Where are you?
do you like it? Why do you like it? When is the party? When is the party? Who is she? Who is she? Ahora vas a completar las preguntas del ejercicio 8. Atención. Where. Una pregunta con where. A ver, ¿qué quieres preguntarle a tu amigo? Where. Where do you live? Ah, muy bien. Where do you live? ¿Dónde vivís? Dale. ¿Dónde jugás? ¿Cómo sería? Acordate. Atención acá. Todos mirando la pizarra. Where. Más auxiliar. Más sujeto. Más verbo. Atención porque esto te va a perseguir toda la vida, ¿eh? Where, auxiliar del presente simple, do does, en este caso como vamos a preguntar, va a ser do you, y cualquier where, verbo, where do you live, where do you play, where do you study, where do you sleep, cualquier verbo, a ver, pregúntate, where do you cook, ¿dónde cocinas? Where do you listen to music, cualquiera, muy bien, listo, ya está, controla que esté el auxiliar, ¿yes? Auxiliar, sujeto, verbo, dale. Muy bien, perfecto, me parece perfecto esto, ¿yes? Dale que terminamos, vamos. Who, who. Atención cuando viene who. ¿Vos querés preguntar con quién vive? Vas a preguntar who más auxiliar, do does, en este caso vamos a usar uno más porque estamos preguntando do you, a un amigo. Who do you? Sujeto más verbo. Y al final, who do you live? Vas a poner el with. Atención acá. Ojo, no te pierdas, ¿eh? Who do you live with? Who do you study with? ¿Qué quiere decir ese with al final? ¿Con quién? ¿Con quién estudias? ¿Con quién dormís? ¿Con quién jugás? ¿Con quién tomas la leche? ¿Con quién miras la tele? Atención, ¿estás listo? Voló esto. Ok, flap. We flew away. Who do you live with? Who do you study with? Muy bien. Who do you play with? ¿Con quién jugás? Who do you eat with? Muy bien. ¿Con quién comes? Dale, dame otra. Come on, quickly. Who do you study with? Ya tengo. Who do you listening? Who do you listen to music? No le pongas nada ni eje acá, ¿eh? Listen to music with. Siempre ese with. Al final va a ser con quién. Yes. Who do you study with? Who do you sleep with? Who do you play with? Who do you listen to music with? Who do you talk to? No, esa me salió porque es to. Oh, who do you speak with? Yes, okay? Speak to también. Okay, listo. Ya nos fuimos con who. ¿Controlaste que esté todo esto? Si no está el auxiliar, no existe. No existe tu pregunta. ¿Está? Dale, chao, bye bye this. Vamos. Acá no hay excusa, ¿eh? Te estoy dando todas las opciones, ¿eh? Okay. Vamos a una why. ¿Por qué? Why, más sujeto, más, ay no, nada que ver, me confundí. Do does, que sería el auxiliar, más sujeto, más verbo, ¿ok? Why, ¿por qué te gusta? Why do you, voy a poner el verbo que yo quiera, ¿por qué te gusta? Why do you like it? Why do you watch it, ¿por qué mirás? Why do you play it? Why do you watch it, necesita eso porque es porque lo mirás. Why do you play it, ¿por qué jugás a eso? Yes. Why do you play it? Why do you cook it? ¿Por qué cocinas eso? Because I'm hungry. Yes. Do you understand? Entonces esa sería una pregunta con why. Y todas las preguntas con why, the question with why, van a responderse con because. Why do you love Martin? ¿Por qué lo amas? Because he's very nice. Why do you like Mary? Because she's very sexy. Why do you love Mary? Because she has got very beautiful eyes. ¿Está? ¿Te das cuenta? El why y el because. Listo, chao, me fui. No te olvides nunca del auxiliar. Why does Peter play with Mary? ¿Por qué Peter juega? ¿Ves? ¿Te das cuenta que ahí cambié el auxiliar? Entonces, ahí vos te vas a cambiar el auxiliar porque do you, do we, do they. Y el auxiliar da para he, she, it. Listo. Vamos, when. Dale, vamos con where. Cambio acá para no copiar todo de nuevo. Yes. Hacemos do you porque estamos usando do you. Dale, when. When do you play rugby? When do you play tennis? When, si quieres hacer con un verbo en presente, un verbo to be. When is the party? Ahí no va a ser el auxiliar este porque vos estás preguntando esto. When is, el verbo to be.
¿Cuándo es tu fiesta? When is the party? ¿Cuándo es? When is the party? Yes. When do you play tennis? When do you have English classes? When do you cook pasta? When do you eat? ¿Cuándo comes? Okay? Is it clear? No te olvides de esto, por favor. Te lo ruego. O si no, no existe tu pregunta. It doesn't exist. Y después otra pregunta. Ay, perdón, ya me fui ya con... When pregunté, ya está, terminé. When? Yes? Okay. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your party? Okay? Ahí cambias el verbo, ¿no? O sea, when do you is? Ojo. Listo, bye bye this. Me vamos a la página 46 y ya termina esta clase. Te voy a explicar los errores que cometiste. Más o menos voy a hacer un flash informativo. Yes? Okay, nos vamos a volver in club. Natural science. Can plants grow in water? Recording 1. Listen and read. Bebe, en todas las páginas la fecha. Can plants grow in water? Some plants grow in lakes and ponds. Some plants grow in rivers. The water in ponds and lakes is called fresh water. A water lily can grow in fresh water. It's got big leaves to help it float on the water. Some plants can grow in the sea. Water in the sea isn't fresh water. It's salty water. Some plants can grow in seawater. Seaweed is a green or brown plant and it grows in the sea. Some seaweed has got long roots, and the seaweed can't float away. All these plants need light to grow in the water. Okay, esto que sale siempre en Natural Science, que sale con el robocito Bob Learning's Club, es la parte de Science que está unida a donde a todos los contenidos que estamos este año, que estamos dando este año. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, tenés contenidos que vas a tener en ciencias, en naturales, ¿sí? Some plants grow in lakes, ¿cómo se llama? Ponds, que ahí te muestra. Some plants grow in rivers, y algunas plantas crecen en los rivers, ¿yes? And dice, the water, el agua de los ponds y de los lakes, ¿cómo se le llama? Fresh water, ¿yes? Ok. ¿Vieron lo que es a water lily? ¡Qué preciosa que es! ¿Sabes por qué tiene las hojas así? Para que pueda float. Y ahí dice, ¿qué quiere decir float? Flotar. Yes, some plants can grow in the sea. ¿Cómo se llama the water from the sea? Salty water. Vos tenés la palabra salt, que es salt, y salty, el agua salada. Yes, ok, eso ya lo sabes. Some plants can grow in seawater. Seaweed, esta plantita que se llama seaweed, es la plantita que puede crecer en esa agua que es salty. It's green, yes, or brown plant, it grows in the sea. Some seaweed has got long roots. Tienen roots, ¿vieron esto? Roots, roots, no root, root, como la teacher, roots. Son las raíces, yes, tienen largas raíces. One thing, the seaweed can't float, no puede flotar, ¿está? And can't float away. All these plants need light to grow. ¿Qué necesitan para crecer? ¿Cómo se produce el tema de la fotosíntesis? Necesitan luz para crecer. Yes? Okay. Listo. Ahora vamos a chequear las palabras. Let's check the words there in exercise 3. Dale, lo hacemos juntos. Dale. Okay. This is where exercise 3. Y ahí terminamos. ¿Sí? Okay. This is where you can find fresh water. ¿En dónde se puede encontrar fresh water? Muy bien. En ponds and, alguien me dijo ahí, lakes. ¿Sí? En ponds and lakes. Yes? Number 2. This is where you can find salty water. ¿Dónde se encuentra el agua salada? Very good. In the sea. Sea. Yes? This plant grows in fresh water. Water lily.
Yes. This plant grows in salty water. ¿Cuáles son las que crecen en agua salada? Muy bien. Seaweeds. Seaweeds. This plant can float in fresh water. ¿Cuál es la que puede flotar? Que tiene big leaves. Very good. Water lily. This plant has got roots. Raíces largas. And can't float in seaweed. Muy bien. Ya te culturizaste un poquitito con la parte de science, natural science. Bye bye. You have homework 42. Yes, acordate de hacer todo. 42. Okay. Yeah, you have 42, 43, 44, 45, and 46. Son muy cortos estos ejercicios, ¿eh? Son muy lindos de hacer, ¿ok? Read and circle. Acordate, look up, look down. Top shelf, el shelf de arriba. Yes. ¿Ok? Bottom shelf, el de abajo. Yes, above, arriba, below, abajo, look down and ta, 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 ta. Después, excuse me, below, brilliant, down, top. Look, activity one, and complete the chocolate is. Y ahí vas a completar con, yes. Acordate que cuando tenemos shelf es on the top shelf y on the bottom shelf. Tenemos above y below. Tenemos look down and look up. Acordate eso. Después tenés 43 y quiero que estén subrayadas, así como subrayó la teacher. ¿Sí? Match, unir. Después tenés encontrar, where, the questions, when, todas las... Y después completar ahí. Yes, ok, complete there. 44, ok. Okay, 38, 39, 40, 42, and 43. Por lo menos ya te expliqué esa. 38, ¿está? Look at the map. Yes. There are. Y tengo hecho the red walk is longer than the blue walk. Porque ahí tenés los recorridos. Tenés, acordate, las frases con adjetivos. Exciting sería un adjetivo largo. Beautiful, un adjetivo largo. Yes. Deep and big. Y acordate en bigger. Vocal y consonante G. Duplico la consonante para formar bigger than. Ok. Give directions. From the brown shelf to the old castle. Acordate de guiarte ahí. Yes. Hasta el castillo. Ok. Give direction. Yes. Vamos a la página 39. Encontrar los lugares. Forest, waterfall. The mountain picture C is higher than the mountain in picture B. Formar comparativos. But the mountain in picture B is the highest. Primero formas el comparativo y después decís cuál es la más alta. ¿Sí? Primero, ¿quién es más alta? ¿Qué tal? ¿Y cuál es la más alta de toda la picture? River, forest, tent, bird. Yes, ok, food. Vas a comparar. 40...
Otra vez te toca city, hacer las traducciones para que te quede eso. Island, isla, mountain, montaña, mountain. Completar. Ese listening no, porque vamos a hacer con la teacher, la clase que viene, con teacher Ruth. Y déjame chequear. 42 y 43. Y lo que ya te expliqué recién de la 42. 42 y 43. Las questions, unir con las respuestas. Acuérdate que toda pregunta con why va a ser because. Yes, una respuesta que te dé el por qué, digamos. Buscar where, when, who y completar ahí. Complete, look at activity and answer. Yes, the questions and draw. Ok, good. Respondo las preguntas. Por ejemplo, where do you go after school? ¿Vieron esta que está hecha de ejemplo? Number two, I go to my mother's house. I go to the classes of English. I go to the classes of English. Ok, primero completa con las que encontraste arriba. Ahí te da el ejemplo que encontró where y la respuesta to va a ser tal. Y después te dibujas haciendo esa actividad de las cuales respondiste ahí. ¿Está? Entonces, 38, 39, 40, 42 and 43. ¿Ok? ¿Es clear? ¿Yes or no? All right. Well, good. Teacher, chequeado. Muy bien. Perfecto. Ahora, te explico rapidito y te dejo ir a tomar la leche o a lo que tengas que hacer. Atención. Toby, ojo con la pronunciación de estas palabras. Packets, repetilo en casa. Packets. Flour, se pronuncia harina como flor. Yes, ojo con la gramática. One can of peaches. Peaches. Yes, duraznos. Yes, ok, peaches. Te faltó la S de plural. One packet, no packet. Yes? One packet, no package. Packet of, packet of. A carton of milk, no box of milk. There is caramel, sacale la A. No, there is a caramel, there is caramel. There is a bottle of Coke, no, it's. Is there a bottle of water? No, it's there. Is there? Is there a bottle of water, pronúnciame bien, water, ojo con. Todos, en general, repitan esta palabra. Tomatoes, repeat, tomatoes. Potatoes, entonces tenés tomatoes, tomate, y potatoes, que son papas, ¿sí? Ok, no tomatoes, tomatoes, repeat, tomatoes, ok. Muy bien, me voy a Valentina, ojo con la pronunciación de water, crackers, ojo con la gramática, there isn't any sugar, there isn't any, marca any y there isn't con negativo, there is some sugar, sacale la A, there is a sugar, there is some sugar, there is a box of cereal. Pili, por favor, compartime ese video, compartan todos porque a todos les pedí, ¿sí? Compártanme los videos, por favor. Pilar, también te pedí. Aldana, compártanme todos los videos que hicieron con estos elementos, porque es muy bueno para que los otros chicos que no pudieron hacerlo tengan y puedan practicar con eso, ¿sí? Muy bien ordenado el tuyo, Pilar, también, porque fuiste practicando con cada objeto y bien detallado cuando iba there is, there are, ¿sí? Muy bien en general. ¿Sí? En general, todos están muy bien, así que compártanlo, por favor, en el Facebook del Instituto Reino Unido. Así queda eso de ejemplo para cuando estamos haciéndolo contable, incontable, cuando decimos any, cuando decimos some. ¿Ok? There is a box of cereal, no a cereal box, ¿vale? A lot of crackers. Are there any apples? Acordate, any cuando es y are there cuando son muchas apples. No is there an apple. Yes, porque vos tenías muchas. Are there any apples? Hay manzanas. Is there any sugar? No, there is. Yes, okay. No, there is sugar. Is there any sugar? Yes, there is some sugar. Is there any water? Yes, there is a little water. Are there bananas? Así que practicate, Valen, por favor, el tema de las preguntas. Agus, ojo con la pronunciación de salt. Repetimos, salt, no salt. Bread, two, juice. Olives, Aus, te apuras mucho, muy apurada, hacelo más tranquila, entonces tenés menos errores.
para la próxima, para el próximo video. Olives, cup. Parecía la teacher Ruth tirando todos los objetos. Okay. I have got oranges, naranjas, a bottle of water. Yes. Two cartons of juice. Ah, Toby, sachets of mayonnaise. ¿Sí? Porque lo que mostraste eran sachets, se dicen, ¿sí? Of mayonnaise. Sigo con Agus. A package of salt. No me digas esto. There is one a package of salt. One a package of. There is a package of salt. Sacale ese one ahí que nos pega, nos pincha y corta ahí, ¿yes? Are there two cartons? Porque decís dos. Yes. No te olvides los plurales. Is there any cereal? Is there any milk? Are there any olives? Now, well, there are a few cups of tea. There are a few cups of tea. Yes. Acordate que few usas para plurales. Y en este caso quería decir que hay unas pocas tazas. No muchas. There are a few cups of tea. There are some bananas. Are there any? Acordate any, Nahuel, para interrogativa y para negativa. There, are there any apples? Yes. Is there any cheese? There isn't any cheese. There aren't any apples. Okay. A bottle of water. There is a glass of water. There are brushes. Cuando mostraste los pinceles. Okay. Nayara, ojo con la pronunciación de two. Apples, rice. Nayara, fíjate que vos siempre tenés ese problema con pronunciation. ¿Para dónde ponemos la lengua? ¿Sí? Para pronunciar. Así que no te apures tanto y hacelo más pausado tal vez y prestando atención. Rice. Ojo con la gramática. There is a carton of milk. There is a bag of crisps. No potatoes, ¿eh? Ahí no era potatoes. Era crisps. Las papas fritas deshidratadas, ¿sí? No sé quién necesitaba, pero le dije a Pili también porque me pareció que pronunció mal crisps. Y las que son las que hace mamá en casa, las que son las papas fritas, que no son las deshidratadas, son chips. ¿Está? Is there any sugar? There is a few oranges. There are a few oranges. Yes. Acordate que a few son para los contables. There is some rice. There is some sugar. There aren't any cakes. There isn't any milk. There is some salt, porque es incontable. There are some cookies. There are some cookies. There are some, porque es plural las cookies que tenías. Are there any cookies? Is there any yerba? Yes. Kitchen, bottle, crisps, tomatoes. Acordate, tomatoes, potatoes. Flour, okay. Pilar, eso era lo que era la pronunciación. Bottle. Chris, kitchen, tomatoes. My name is Pilar, and there is some bread. No, a bread. There is some bread. There isn't any orange juice. Yes, acordate. Water, repetition, cereals. There isn't any. O sea que te expliqué todos los errores que tenías ahí, por si leíste. Ah, no, no entiendo nada lo que me puso la teacher Ruth, mamá. Yo no sé si voy a seguir con este classroom. No, no tenés idea. No tenés idea de que acá. No te vas a hacer problema porque te explica toda la teacher. Bueno, ok, te veo. Next class, see you next class. Bye bye. Bye bye, third grade. Are you ready? Bueno, te dije que te iba a mostrar cómo describir una picture hoy. No te confundas que acá sale at the top. Cuando nos referimos a un shelf, a dar indicaciones de dónde está una cosa, vamos a decir on the top shelf, on the bottom shelf. ¿Está? On the top shelf, on the bottom shelf. Pero, acá, ahora, viste que te voy a decir, describe the picture. En tercer grado empezamos a describir una picture como si fuera que estamos preparándonos para un examen internacional, esos exámenes de Cambridge. Bueno, así vas a prepararte vos ahora por si en el futuro querés rendir un examen de Cambridge. ¿Yes? Y si no querés rendirlo, vas a tener ese nivel de Cambridge. Atención. O si no podés, porque por ahí después tienen que pagar más dinero para rendir un examen internacional y a lo mejor en ese momento no tenés el dinero, pero te vamos a preparar para que vos te prepares para el futuro para rendirlos. At the top, at the bottom, on the right, a la derecha, on the left, a la izquierda, in the foreground, acordate, for, así como vos lo ves acá, fore, for es frente,
Y foreground es en el frente. In the background es atrás. Entonces, para describir pictures, ahora vas a hacer lo siguiente. No vas a decir, in the picture I can see people. In the picture I can see women and men. No, ahora es diferente. Vas a decir, in the middle of the picture. Acá falta in the middle. Atención. Sí, que te voy a agregar. Después, in the middle. Param, param. Wait a minute. Te va a llegar con in the middle, no te hagas problema, ¿eh? Taran, taran. Va a haber una palabra que diga in the middle, que es en el medio. Entonces vos cuando vas a describir, vas a empezar a decir así. In the middle of the picture, I can see a woman. She is dancing. Yes, she is dancing. On the right, I can see two women. They are taking photos. Oh, one is looking at the girl and the other is taking photos. Y está usando el presente continuo. She is, yes, in the foreground, en el frente, there is a woman, a girl. No, a girl, es una niña. She is writing, no, drawing, está dibujando. She is drawing. ¿Y te das cuenta de qué tiempo uso para describir pictures? She is drawing. On the left, there is a girl. She is taking photos. Yes? On the left, there is a boy. He is playing football. Yes? In the background, there are houses. Hay casas. Yes? There are apartments. Yes? At the bottom, at the top, yes? There is a palm tree. There are buildings. Yes, at the top, on the left, there are chairs. Yes, okay. At the bottom, abajo, there is a girl. Yes, she is drawing. Acá podemos dar dos datos. In the foreground, at the bottom, abajo, in the foreground, adelante, there is a girl. She is drawing. Yes, eso era todo con ¿cómo vas a describir de ahora en más una picture? Acuérdate que después te va a tocar describir pictures en el próximo video, ¿ok? Que te toca de 2 o 3 minutos. Bye, bye. See you next class.